Dentro de las distintas técnicas de meditaciones, una de las meditaciones más elevadas y terapéuticas es la respiración. El famoso contar hasta 10. Las respiraciones nos ayudan a oxigenar, a alcalinizar nuestro cuerpo, nos ayuda a relajarnos, podemos activar nuestra temperatura, bajar nuestra temperatura. Cuando no sabemos qué hacer en esas situaciones, existen respiraciones. Por eso, en este segundo bloque te voy a compartir tres tipos de respiraciones que puedes hacer durante el día. ¿De qué se trata? Te lo cuento ahora. Vamos a hacer una respiración intensa, después vamos a hacer la respiración de fuego y después vamos a hacer la respiración alternada. Cuando te levantas por la mañana, podés empezar a hacer la respiración intensa. ¿Qué quiere decir esto? Inhalo en 6 y exhalo en 6. ¿Para qué? Para eliminar todo el estrés residual que quedó del día anterior. Por eso vamos a soltar más dióxido de carbono que la propia inhalación. Es decir, libero los desechos. Nosotros tenemos tres formas de eliminar desechos. Sólido, líquido y gaseoso. Mi estado gaseoso es la respiración. Vamos a hacer esta pequeña práctica. Vamos con la primera respiración. Respiración intensa. Simplemente te vas a quedar ahí. Vas a empezar a respirar desde el abdomen. Vamos juntos. Inhalamos, expandiendo el ombligo. 2, 3, 4, 5, 6. Y exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que te alcance el aire. Vamos juntos. Inhalo. Exhalo. Concéntrate. Inhalo. Exhalo. Inhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Última vez, inhalo. Exhalo. Esta técnica ya sabes que la puedes probar entre 1, 2, 3 minutos, mínimo un minuto. No te cuesta absolutamente nada. Respiras moviendo el ombligo, inhalo en 6, exhalo en 12, soltas el doble de tu propia inhalación. Entonces vas a observar este efecto. Eso por hacerlo por las mañanas. ¿Qué continúa? ¿Qué continuamos haciendo durante el día? Puedes hacer la respiración de fuego, que ya la conocemos muy bien, que también es moviendo el ombligo, toda la respiración está acá. Vamos a practicar, eso lo puedes hacer en cualquier momento del día. Entonces, inhalo, saco ombligo, exhalo, empujo adentro. Inhalo, saco ombligo, exhalo, empujo adentro. Y continuamos juntos. Es una limpieza, exhalo, exhalo, es una purificación. Exhalo y empujo hacia adentro, el ombligo se tiene que mover. Vas a empezar a sentir calor. Y si te sale más rápido, lo haces el triple del tiempo. Inhala profundo. Sentí tu corazón, cómo aumentó su pulso cardíaco. Exhalo. Esta respiración te ayuda a activar. También la puedes hacer por las mañanas, pero también la puedes aplicar en cualquier momento del día donde te sientas un poco que te falta energía. Y pasamos a la última técnica, respiración alternada por fosas nasales, que ya la sabemos, pero le vamos a agregar una pequeña diferencia. Vamos a inhalar por la fosa nasal izquierda, sostengo en 6 y exhalo por la derecha. Y luego al revés, inhalo por derecha, sostengo en 6 y exhalo por la izquierda. También te ayuda a equilibrar, a activar
y mantener esa dinámica de atención. Vamos juntos. Tapo fosa nasal derecha, inhalo por la izquierda, siempre desde el ombligo. Sostengo el aire. 2, 3, 4, 5, 6. Exhalo por derecha. Inhalo por derecha. Sostengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalo. Inhalo por izquierda. Sostengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalo por derecha. Inhalo por derecha. Sostengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalo. Inhalo. Sostengo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Baja tu mano, respira profundo por ambas fosas. Y exhalamos. Vas a sentir que se destapa. Sí, acuérdate, yo siempre digo, no tenemos dos orificios nasales porque sí. Muchas veces quizás estás viendo esto y dices, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. No tenemos ni tres agujeritos, ni uno, ni cinco, sino dos. Que generalmente se tapa, ¿no? Muchas capas que se te tapó una fosa a la otra. Y eso sucede a diario. Se tapa y se bloquea una fosa nasal cada 2 horas y media. Y por eso esta respiración te ayuda a equilibrar. Porque te puede suceder que una fosa nasal esté tapada mucho tiempo y quizás estés muy cansado, o por el contrario, otra fosa nasal está tapada y estés muy lleno de energía. Por eso esto te ayuda como a equilibrar, a que te alcance la energía. ¿Por qué? Porque es oxígeno. El oxígeno va al cerebro, a todo tu cuerpo, a cada fibra, a cada partecita de tus células. Entonces, ponelo en práctica. ¿Cuánto? 1, 2, 3 minutos te ayuda a equilibrar. Las técnicas que hoy te enseñé son técnicas para hacerlos durante el día, no a la noche, ¿sí? Es para aplicarlo durante el día. Así que bueno, espero que te sea de gran utilidad, que pongas en práctica estas 3 respiraciones. Ya sabes que cuanto más tiempo te das a vos, más amor te das a vos, empiezas a cambiar algo en vos, empiezas a ser diferente porque empiezas a darle más atención. Aplica estas técnicas, los estiramientos, los ejercicios en la silla. Espero que te haya gustado y te sea de gran utilidad.